Cuando ya se nos acerca o se nos avecina otra vez la tienda campesina con 15 días de antelación, nuestros compañeros empiezan a visitar las veredas, a invitar a los campesinos a que saquen sus productos que tienen para que los traigan al pueblo. Entonces desde ahí empezamos y ya son coordinados por una compañera de nosotros dentro de la oficina, donde cada uno se hace anotar y dice qué va a traer para ese día. Desde ahí empezamos, entonces empezamos a buscar alianzas estratégicas que podemos hacer. Ahorita se nos está aliando lo que es la corporación con Antioquia y la autopista Río Magdalena. Por ejemplo, ya tenemos asegurado todo lo que son los refrigerios para nuestros campesinos cuando vengan, para que tengan algo que comer. Ya tenemos, nos ha ayudado, esto es una experiencia tan bonita que ya armamos otra estrategia. Queremos saber de ahora en adelante cuánto vende cada campesino, si le justifica haber llegado a la zona urbana para vender. Entonces ya tenemos unas planillas, tenemos todo eso preparado para saber cómo le fue a cada campesino. No nos interesa qué hicieron con la plata, sino cómo les fue, si vendieron todo, si ganaron plata o no ganaron plata. Entonces es todo un grupo, el de la Secretaría de la UMATA con la compañía de Alma Glenis, que es de Desarrollo Social, nos ayuda mucho con esto. Lo primero que vimos que se vendía fueron todas las verduras. Nosotros tenemos un señor que es don Juaco de la vereda La Alejandría, que ya ganó un premio en seguridad alimentaria a nivel departamental y es el que más producción trae. Entonces el que trae cebolla, cilantro, tomate, plátano, yuca, todo lo que él siembra en su huerta, y además es una huerta totalmente orgánica, que entonces es un producto mucho más fino, pues para decir algo, porque no vamos a tener tóxicos de ninguna clase. Pero todos ya se han animado, por ejemplo está el 5 que produce cacao, ¿verdad? Entonces traen su chocolate, Mata Alta que trae su panela, tenemos a la vereda Paso Real, que entonces también traen pollos para vender, la vereda del Olvido. No hemos podido contactar muy bien, que nos interesa promocionar mucho, es el arroz de Corinto. ¿Por qué? Porque es brillante, tiene una mejor contextura, es orgánico. Entonces, si en la primera vez que sacaron les pidieron casi 6 toneladas, pues ahorita te imaginas cómo serían otros promocionándolo acá y que siendo más barato que en cualquier tienda o supermercado. Entonces, esa es una buena estrategia que tenemos y que además, basados en lo que nos está pasando, también queremos contar con un nuevo programa que tenemos, que es el Mercado Campesino de los Niños. Queremos que nuestros campesinos y los jóvenes no se vengan del campo, sino que tengan un proyecto de vida dentro del campo. Y si nosotros empezamos a desarrollar con los niños ese proyecto, entonces creemos que puede ser un éxito. Vamos a apostarle a seguridad alimentaria en las instituciones educativas. Entonces, la institución educativa John F. Kennedy tiene 26 escuelas, ¿sí? Que esas 26 escuelas rurales van a tener una huerta escolar y que ahí van a trabajar ¿quién? Los niños. Y que al 30 de octubre, que eso es lo que pretendemos, que es el mes del niño, pues no, el día de los brujitos es el lunes, pero el día domingo van a venir los niños a vender lo que sembraron dentro de la institución educativa. Y así nosotros vamos a promocionar, enseñándoles en este tiempo, que son como 5 o 6 meses que nos faltan, le vamos a enseñar a hacer mermeladas, a transformación de los alimentos para que ellos salgan a vender. Lo único que tendrían que sacar sería cuánto me costó todo el material que utilicé, y eso es plata del papá, pero la que queda es del hijo. Entonces el hijo ya puede, con eso puede comprar ropa, puede comprar algo, pero es como empezar a que el niño le vaya entrando la idea de tener un proyecto de vida. Este año ya hemos implementado más o menos 200 huertas en la zona rural con los padres de familia. ¿Por qué? Porque le estamos demostrando de que cuánto se gastan y que es supremamente penoso que tenga que venir a la zona urbana a comprar un kilo de tomate cuando usted tiene tierra para sembrarlo, ¿cierto? Entonces, es decir, un campesino si viene a comprar verdura aquí, con 60 mil pesos no lleva verdaderamente lo que necesita para la casa. Si lo siembra, se está ahorrando
60.000 pesos semanales, entonces que son 240 mensuales que le van a servir para otra cosa. Pero a la misma vez le estamos diciendo, coma sano, nosotros vamos a comer algo orgánico. Y debido ahora a la guerra que está sucediendo, que los abonos subieron, entonces ya estamos en la tarea que el jefe de nosotros, Alexander Cardona, nos ha emitido la orden, pues que empecemos entonces a producir abono orgánico y a enseñarles cómo se hace en la zona rural. Entonces, todo el mundo, cuando estamos metidos en este cuento, que así se llama, tienda campesina, pero resulta que el papá, los hijos y todo el mundo estamos metidos en el cuento de sembrar, ¿no es cierto?, para vender y comer. Nosotros sí lo asesoramos para que sabemos cuánto nos cuesta producir un kilo de tomate o cualquier cosa. ¿Qué pasa? Que nosotros estamos, ¿por qué son los artículos tan caros aquí en la zona urbana? Es porque son traídos de otra parte, entonces tienen fletes, hay intermediarios. En cambio, nuestro campesino no va a tener ningún intermediario, lo va a sacar de su huerta directamente a vendérselo a cada uno de nosotros, entonces no hay intermediarios. Fuera de eso, hacemos un estudio de mercadeo a cómo están todos estos artículos en cada una de las legumbrerías, ¿sí? Y como los de la legumbrería tienen que vender tan alto porque tienen que recuperar las inversiones que hicieron, pues nosotros hacemos una rebaja, no son iguales a los precios, sino más bajos, pero nuestro campesino de todas maneras gana. Y así, entonces el campesino se está viendo beneficiado una vez al mes y va a tener unos mejores ingresos, que eso es lo que pretendemos, ¿no? Que haya un movimiento de circular, ¿no? Entonces el campesino puede hacer todo lo que estamos haciendo. Precisamente el señor alcalde en estos acuerdos municipales va a hacer un convenio o va a tratar de que nos den un convenio de 20 unidades productivas para que nosotros vamos fortaleciendo mucho más nuestro campo. Vimos la novedad de la sierra, que en el mercado que anterior trajeron los aliños ya licuados, ¿no? Entonces hicieron lo que se llama chimichurris encurtidos y que no, eso se agotó ahí mismo. Ahora como los fiambres de la señora doña Rubiela Mejía, que son del cascajo, que no lo dejaron ni entrar al kiosquito porque ya todos se los llevaron. Entonces mira que van cogiendo como una fama, van cogiendo como un goodwill de cada uno de los que hacen, porque en la sierra también tenemos una muchacha supremamente importante que tiene la industria de los bocadillos, ¿no es cierto?, y sus derivados. Entonces aquí está este otro muchacho que hace el queso dulce. Entonces mira que eso nos va fortaleciendo. Lo que pasa es que nosotros no pudimos hacer porque el municipio de Remedio nos llamaron, que si podían venir gente de acá para el mercado campesino. Pues yo no tengo la autoridad para decir que sí o no, pero me tocaría hablar con el jefe. Sí, pero entonces también hay gente de Yolombó que quieren venir a participar acá, hay gente de Remedios, hay gente de Yalí que quieren venir, pero primero hay que, la clave es que primero nuestros campesinos de nuestro municipio y después que vengan nosotros. Hay un lema que la mujer campesina es el hombre, es la que pone a marchar el campo como verdaderamente la matrona de nuestras veredas. Nosotros por ser tan, como le dijera, machistas, entonces siempre a la mujer la tenemos relegada a un segundo plano. No, para nosotros es supremamente importante la mujer. La educación no la imparte la mujer, no el hombre. El trabajo no lo imparte la mujer, no el hombre. Entonces le hemos demostrado en las charlas que hacemos es que las mujeres también pueden negociar con el esposo. ¿Usted va a ir a comprar verduras? No, yo se las vendo y las sembré en la misma casa. Entonces le va a entrar una plática a ella para que ella pueda comprar lo que ella quiera, ¿no? No para invertirlo en la misma casa, sino en lo que ella quiera para vestirse, para maquillarse, porque es que las mujeres también campesinas se maquillan y se visten bonito. Entonces es como darle ese plus, demostrarle que ellos también pueden servir. A la misma vez nos está sirviendo porque dentro del grupo de nosotros tenemos gente que sabe preparar alimentos. Entonces le estamos enseñando a hacer, vea, no deje perder la guayaba, no deje perder esto, que podemos hacer mermeladas, podemos hacer dulces, podemos hacer miles de cosas que podemos sacar a vender y que la van a apoyar y nuestra gente tenga la plena seguridad porque demostró la fortaleza de la zona urbana de cómo apoyar a un campesino, que se los agradecemos de antemano. Pero ojalá siempre nos apoyaran primero a nuestros campesinos antes de comprarle a los productores que vienen de otra parte. Entonces las mujeres tienen una entrada
que hay que fortalecerla mucho más, ¿no es cierto?, para que ellas tengan también un ingreso dentro de su casa, sin moverse de su casa. Para eso tienen la huerta.